Winter is coming. La guerra por milenios ha sido el vehículo del desarrollo y caída de las grandes civilizaciones. Pero existen ejércitos que simplemente dejan mucho, muchísimo que desear. Esta es la tercera parte de su ya favorita saga. Si deseas un cuarto capítulo o un top bélico ridículo, por favor deja tu like y de llegar a los 2000 likes lanzaremos un episodio más. Pues bien, si creías haberlo visto todo, estás muy equivocado. Webmaster66 les da la bienvenida a este glorioso, épico y heroico viaje a través del universo de lo bizarro en el sentido anglosajón de la palabra, a través de la historia bélica más inusitada en todo el planeta. Por favor, trae tu bebida preferida y disfruta de tus palomitas. Y no olvides suscribirte para ver más contenido. Así, sin más dilación, empezamos. En el primer vídeo de esta serie, por lo cual muchos profesan una relación amor-odio, Bolivia de lejos se llevó la palma de mano del público, algunas veces con ingeniosos aforismos que pasarán a la historia del canal. Sin embargo, por demás existe un país en Sudamérica que en el aspecto bélico se encuentra incluso por debajo de la media boliviana, y a pesar de ello su perfil bajo y buena onda parecen haberle librado de la dilapidación cibernética. Hasta ahora. Paraguay no posee una de las peores fuerzas militares, sino la peor fuerza armada más penosa del subcontinente sudamericano, ubicándose en el puesto 114 de 137 países analizados por el portal especializado en defensa Global Firepower para el 2019. Paraguay solo posee 10.500 efectivos activos, distribuidos en tres ramas: ejército, aviación y marina. Sí, aunque parezca irónico, nuevamente, a pesar de ser un país sin salida directa al mar, tiene institucionalizada una armada. Pero antes de contemplar el esplendor de los gloriosos navíos paraguayos que surcan los siete mares, repasemos su ejército y fuerza aérea. La milicia terrestre paraguaya es orgullosa portadora de 13 unidades blindadas de legendario diseño. Se tratan de unidades mecanizadas que rivalizan en fama con los más poderosos exponentes de su género. Se trata de 3 piezas del Sherman M4 y 10 del tanque ligero M3 Stuart, ambos tanques de la Segunda Guerra Mundial, que a la fecha continúan en operación con más de 70 años, además de 63 vehículos ligeros de procedencia brasileña y 108 piezas de artillería cuya añeja data rivaliza con la de sus carros blindados. Por otro lado, surcan los cielos del Paraguay 32 naves. De estas no sorprende que ninguna esté equipada para cumplir el rol de avión de caza ni apoyo ligero. En su totalidad se tratan de aviones civiles acondicionados para labores de transporte o entrenamiento de los futuros ases de combate paraguayos al mismo estilo de Top Gun. La gloriosa flota paraguaya, emplazada por falta de mar en múltiples bases fluviales a lo largo del ya conocido río Paraná, está constituida por 40 navíos de talla mundial, entre los que destacan la cañonera Humaitá, de origen italiano, comisionada en 1931 junto a su buque gemelo Paraguay, que se constituyen como los buques insignia de la flota paraguaya. Sin embargo, modestia aparte, el barco de la Armada paraguaya, al que realmente le corresponde el título de suprema nave capital, es la patrullera Capitán Cabral, que lleva más de 110 años a flote. Aún así, y a saber de la audiencia que vio o simplemente no vio el primer video, la nave insignia boliviana emplazada en una base rentada a la República Argentina se encuentra casualmente en el río Paraná. Así que una épica lucha acuática o submarina técnicamente puede librarse entre estos dos países. A propósito del tema marítimo, en este lugar se halla el extremo opuesto a lo visto con cierto país altiplánico. Se trata de un país que consiguió una estrecha salida al mar, pero que renunció, desde mucho antes siquiera, a sus pretensiones belicistas en alta mar.
en parte porque solo posee 7 kilómetros de costa. Se trata de Bosnia y Herzegovina, un pequeño país que otrora formaba parte de la hoy extinta Yugoslavia. Si desean, puedo hacer un video de la antigua Yugoslavia. Bueno, la cuestión es que Yugoslavia se desintegró a semejanza de la Unión Soviética, pero su descomposición fue mucho más cruda y violenta, lo que llevó a un baño de sangre en la región para definir la nueva configuración geopolítica, pero dejemos de lado el análisis que nos vamos por las ramas. Volviendo a lo nuestro, decíamos que Bosnia, a pesar de tener franja costera, no posee armada, e increíblemente lejos de un discurso provocador y las tensiones que podría provocar la extraña frontera con sus vecinos croatas, digamos que las cosas marchan bastante bien. Y claro, la manera pacífica en la que se lleva la cuestión es digna de elogios. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de sus fuerzas armadas, lo cual representa un giro tragicómico en la trama, pues no cuenta con una armada que defienda sus 7 kilómetros de línea costera. Solo posee 19 aviones civiles adaptados a labores logísticas que forman parte de su fuerza aérea. El ejército bosnio podría considerarse una fuerza formidable, ya que cuenta con más de 370 tanques que datan de la Guerra Fría, 400 vehículos ligeros y más de 1000 piezas de artillería. Sin embargo, el país balcánico solo cuenta con 3 millones de habitantes, una fuerza activa de menos de 10.000 soldados. En pocas palabras, los bosnios tienen más armas que soldados. Europa está repleta de países diminutos, algunos de los cuales simplemente no podrían ir en esta lista porque simplemente no poseen fuerzas armadas. Y si están pensando en el Vaticano, ya lo abordamos en el capítulo anterior. Sin embargo, he aquí un caso especial. Una vez que la Unión Soviética se desintegró en 15 repúblicas independientes, el colapso económico y desintegración social empezaron a cobrar factura a las repúblicas independientes. Ahora, cada estado tenía que velar por su propio pellejo. Ello se traducía en un significativo recorte de presupuesto, ya que no recibirían más fondos del fisco federal, ni mucho menos la protección de las tropas soviéticas. Estonia es uno de esos casos extraños de países cuajados a la fuerza. Solo nos queda afirmar con certeza que esta región del mundo fue disputada y repartida por milenios entre diferentes poderes de Europa. Primero como territorio libre, protectorado danés, dominio de los caballeros teutones durante el medievo, para después pasar por las manos de Suecia, el Imperio Ruso, ser una república independiente, ser invadida por los soviéticos, colaborar con el Tercer Reich, para luego de la Segunda Guerra Mundial ser ocupada nuevamente por la Unión Soviética, hasta finalmente ser la actual República Estonia. Como tal, históricamente Estonia nunca ha tenido una especial ni imperiosa participación bélica, salvo durante el periodo de entreguerras, cuando logró una temporal independencia junto a los demás estados bálticos de la Rusia bolchevista, con ayuda de contingentes británicos y franceses. Como dijimos, la libertad les duró poco, pues fueron invadidos por la Unión Soviética, el Tercer Reich y nuevamente ocupados por la Unión Soviética, hasta su desmembramiento. Actualmente forma parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Sin embargo, las cosas no han cambiado mucho, ya que actualmente este pequeño país de poco más de 1 millón de habitantes es una de las naciones peor armadas de Europa y del mundo, ubicándose en el puesto 112, con tan solo 6.000 efectivos distribuidos en su ejército, aviación y armada. Las fuerzas terrestres cuentan con ningún tanque de combate, una centena de vehículos ligeros donados por miembros de la OTAN, 245 piezas de artillería y armas ligeras de la Segunda Guerra Mundial modificadas convenientemente para su uso actual. Por otra parte, la aviación posee únicamente 5 avionetas de entrenamiento y 4 helicópteros civiles adaptados que sobrepasan los 50 años de servicio. Estonia ejerce soberanía sobre 3.794 kilómetros de línea costera, para la envidia de muchos países que ambicionan una salida al mar. Sin embargo, la Armada Estonia cuenta solamente con 6 navíos, de los cuales ninguno es capaz de librar combate naval alguno. Me pregunto si este par podría lanzar una operación anfibia para ganar algún territorio europeo apetecible. Pues bien,
Es irónico que en esta lista se halle un país que presta su nombre a una afamada película de animación, que es muy buena, por cierto. Sin embargo, lo que no se nos cuenta en el largometraje es incluso más divertido que las peripecias de esta banda. Madagascar, lejos de ser una isla paradisíaca y exótica, es en realidad un verdadero pandemonium, en el que literalmente se ha llegado a librar una guerra con palos y piedras. Pero miremos el panorama en retrospectiva. Madagascar fue por mucho tiempo presa de las pretensiones francesas y británicas, convirtiéndose finalmente en colonia gala. Debido a la influencia europea, Madagascar llegó a mandar combatientes a los frentes de la Segunda Guerra Mundial, sin una briosa participación. Sin embargo, en tiempos modernos, desde que se independizara de Francia en 1960, la relativa estabilidad que gozaba parece haberse desvanecido por completo. Desde 2009, el país está sumido en una guerra civil entre caudillos que han terminado por desarticular casi por completo a sus de por sí ya penosas fuerzas armadas. La isla tiene una población aproximada de 25 millones, sumida en la miseria, de la cual se calcula que solo 21.000 militan en sus fuerzas armadas. Por otro lado, actualmente no se tiene un cómputo completamente fiable de sus fuerzas, que en 2009 constaban de 12 tanques ligeros PT-76 soviéticos de la década del 50, 133 destartalados vehículos ligeros transferidos por los aliados después de la Segunda Guerra Mundial, 17 piezas de artillería de la Primera Guerra Mundial, además de contar con una gloriosa armada provista de 7 veleros acondicionados y una casi nula fuerza aérea dueña de 2 anticuados helicópteros de uso civil. El cenit del conflicto obligó a usar las reservas bélicas del país, ahora dividido entre señores de la guerra. Este escaso armamento, consistente en unas cuantas centenas de fusiles Kalashnikov y ametralladoras Browning, rápidamente empezó a escasear. Primero, obligando a los beligerantes a usar los anticuados y poco confiables fusiles franceses MAS-36, y finalmente a usar cualquier tipo de proyectil que pudiera herir al contrincante, incluyendo cuchillos, garrotes y machetes. La situación actualmente se ha relajado, pero el escenario aún permanece tenso, básicamente porque ya no se tiene con qué pelear. Something decent and military. Some precision drilling. Squad! Camp it! Up! Who get her? Whoops! En esta serie de videos, por lo general, solemos incendiar la pradera a lo grande, y la polémica no será la excepción en este episodio. A veces, el león no es tan fiero como lo pinta, y el hecho de que alguien, ya sea una persona o en este caso un país, no haga algo, no significa que no pueda hacerlo. La gravedad de la crisis venezolana es variable de acuerdo a quién le preguntes, y este video no pretende incluir una opinión política, pero sí una realidad que a estas alturas es sencillamente innegable. En videos pasados analizamos el tema y de momento nuestras previsiones se han cumplido. Volvamos a lo nuestro. ¿Por qué el ejército de Venezuela es tan ruinoso? Bueno, aparte de los gags, ver los comentarios va a ser muy divertido. En este caso de una tan discutida intervención extranjera, la descripción gráfica del conflicto sería esta. En un video anterior veíamos cuán superiores son tan solo las fuerzas armadas brasileñas en caso de una guerra convencional e industria bélica. A este escenario tendríamos que añadirle como potenciales rivales inmediatos a sus vecinos Colombia y Guyana, una ex colonia británica, y por lo usual meterse con Inglaterra no da buenos resultados, en especial en esta parte del mundo. Cuestión aparte es la débil infraestructura venezolana, escasez de suministros y una decreciente población producto de la ola migratoria. Es difícil creer que un país en tales condiciones sea capaz de soportar un enfrentamiento a gran escala. Comencemos por desmenuzar todo este asunto. Venezuela tiene aproximadamente 30 millones de habitantes y la cifra va disminuyendo día a día. Sus fuerzas armadas están compuestas por 128.000 efectivos distribuidos en ejército, aviación, armada, guardia nacional y un cuerpo de civiles mal armados llamado Milicia Nacional Bolivariana, que según el régimen supera los 3 millones de efectivos. Posee además 485 tanques, entre los cuales destacan aproximadamente 200 T-72 rusos,
mientras que el resto de sus vehículos de combate de origen francés, inglés y americano están en proceso de desmantelamiento. Además, 338 vehículos ligeros y aproximadamente 200 piezas de artillería, entre cañones estáticos, artillería móvil y lanzadores de cohetes. Su fuerza aérea cuenta con un total de 279 aeronaves, de las cuales 39 son cazas de combate, en su mayoría Su-30 rusos, otras 30 naves de apoyo ligero, 86 helicópteros multipropósito y el resto de transportes y aviones de carga, además de 12 sistemas S-300. Cada sistema posee 4 misiles antiaéreos. Haciendo una simple matemática, es decir, posee 48 misiles antiaéreos en total, además de cañones antiaéreos de la Segunda Guerra Mundial. La Armada venezolana consta de 3 fragatas, 4 corbetas, 2 submarinos y 29 lanchas patrulleras. Bien, para empezar, el poder militar venezolano no es ni de lejos el mayor de Latinoamérica. Está por debajo de Brasil, México, Argentina e incluso Perú. La mala fama de los militares venezolanos proviene de la prensa, que ha sobredimensionado el poder ofensivo de Venezuela, pues se encuentra en medio del ojo de la tormenta y un régimen que no duda en hacer alarde de lo poco que tiene. Por otro lado, el argumento del S-300 es un timo total, ya que Venezuela, en la época que gozaba de los réditos del petróleo, se empeñó en modernizar, entre comillas, sus fuerzas armadas. Y para ello halló en Rusia un socio que lejos de querer incondicionalmente a Venezuela por afinidad ideológica, simplemente la quiere por su dinero. Y ya que los rusos no son tontos, buscan rescatar ahora el dinero mal invertido en una Venezuela que a la actualidad simplemente ya no les puede pagar. Un caso similar con China. Let's say China. 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 Que invirtió millones de dólares en infraestructura petrolera y que simplemente el gobierno venezolano desaprovechó. Volviendo al tema de los S-300, si en total tiene 48 municiones antiaéreas, quiere decir que puede derribar 48 objetivos aéreos, ya sean drones, avionetas, aviones o misiles, antes de quedarse sin munición y ser tan inútil como una pistola sin balas. Y teniendo en cuenta que Venezuela no produce estos sistemas de alta tecnología, sino los importa desde Rusia, después de esto simplemente el espacio aéreo venezolano quedaría indefenso. En caso de una invasión, Venezuela no cuenta en sí con aliados cercanos o vecinos, está prácticamente rodeada por fuerzas hostiles, sin contar la distancia abismal que existe entre el Caribe y Eurasia. Las armadas aliadas simplemente bloquearían el acceso al país y sería cuestión de tiempo para que una abrumadora fuerza combinada tomara el control de los enclaves importantes y el régimen de Maduro se desvaneciera en el olvido. Cierto es que habrían horrores y muertes como en cualquier guerra, pero simplemente sería retrasar lo inevitable. El que Estados Unidos no se atreva a invadir Venezuela no quiere decir que no puede hacerlo, sino que simplemente las invasiones son un último recurso cuando la diplomacia y las estrategias económicas han fracasado completamente, y hasta ahora nada de eso ha ocurrido, así que pueden respirar tranquilos porque ni Rusia ni China gastarían millones de dólares organizando un desembarco al otro lado del mundo a sabiendas que llevan a perder, y mucho menos se jugarían los jugosos negocios que tienen con Estados Unidos, que de por sí superan en cantidad y calidad los pequeños negocios que tienen con Venezuela. Y para terminar les dejo un detalle de la destreza militar venezolana. Si quieren una cuarta parte, no duden en dejar su like, que al llegar a los 2000 likes vamos a por un nuevo episodio. Les ha hablado Webmaster66 para Geopolit Channel. Gracias y hasta una próxima oportunidad.
Simulacro. ¿De qué? De lo están tratando de ver cómo van a hacer para eliminar a los gringos, dice él, mi mayor. ¿Que va a eliminar a los gringos? Sí.